Comunicate con La Expiación. WhatsApp, mensajes al 155-765-2768 o llamanos al 4951-3139. Seguimos aquí en La Expiación, aquí en FM La Boca, y volviendo a escuchar a Oscar Godoy ahí en la voz maravillosa del separador, diciendo, bueno, las maneras de comunicarse con el programa. Y recién hablábamos en el primer bloque de la mentira de la televisión, que vamos a tratar de sacarle la careta por ahí, ¿no? Muy por arriba, muy superficialmente, pero quiero dar la bienvenida a Luciano Saiz y María Cecilia Servini, ¿no me equivoco? Saiz. Saiz, ¿qué dije? Así, no sé. Le puse otro acento. Sí. Bueno, bienvenidos de la obra de teatro que vos mismo dirigís y se licita la dramaturgia también, que es Pico de Rating. Así es. Bueno, bienvenidos ante gracias. Todo. Gracias, gracias por invitarnos. Y bueno, si bien es una pregunta que no hago, como te comentaba hace unos momentos, no es una pregunta que yo hago normalmente, pero tratándose de una obra de teatro que es multimedia, tiene este condimento, esta especialidad, esta cosa extraña que le suma, contame un poco de qué se trata este nuevo teatro multimedia o este teatro que incursionaste y de qué se trata la obra. ¿Cuál sería la sinopsis, una introducción mínima? Bien. La multimedia, el teatro multimedia es algo que la verdad que todavía está en proceso. Es un área de investigación, yo diría. Esta es una aproximación que hice, consiste en tener imágenes audiovisuales, una gran pantalla en escena, arriba de los actores están en la escena desarrollando la obra y hay una conexión con la pantalla que es simultánea y permanente en la obra. No como en otras obras que tal vez la pantalla aparece esporádicamente. Acá la idea era integrar, fusionar a los actores con la pantalla. Justamente engancho con la otra parte de la pregunta que es de qué trata la obra. Como trata de los medios, de la televisión más que nada, y de una familia común que es atravesada por pantallas, así sea las de la computadora o las de la televisión, lo que se ve reflejado en la televisión que ellos mismos miran y dejan prendida, y lo que se ve en la computadora, que también tienen todo el tiempo prendida, empieza a interactuar con ellos, entonces se produce un vínculo, yo diría como intercalado entre lo que es realidad y lo que es ficción, y eso es justamente el eje de la obra, ¿no? ¿Qué pasa con la realidad y la ficción a partir de que la hija de esta familia, adolescente, quiere ser famosa, quiere conseguir el éxito mediático rápidamente y está desesperada por lograrlo, y ante una posibilidad clara de avanzar en su carrera, de empezar, yo diría, se frustra por una prohibición del padre. ¿Hasta acá? Hasta acá. Cecilia me dice que no siga. Porque... ok. No vive mucho más allá, pero a partir de este disparador, hay una compañera de colegio que logra lo que ella no puede lograr. Que la pega entre criollo que la pega. Que la pega. Que sin mucha capacidad y mucho esmero y mucha dedicación al arte, podríamos decir, logra un lugar rápidamente. Entonces, a partir de aquí, Ana, que es la protagonista, empieza un camino donde la realidad y la ficción, la pantalla y la realidad real de los actores, empieza a fusionarse de diferentes maneras, hacia sí. Ahí no digo nada más, hasta ahí. Ahí claro, va, se empieza a mezclar y ahí arranca. Bueno, aquí tenemos a la madre en esta familia, la madre de esta chica Ana, que sí. Enloquece por llegar a aparecer en la pantalla chica. Yo creo que la madre puede ser que tenga algún tipo de frustración, igual que la hija también, ¿no? Ha tenido alguna frustración, no sé si de ser una mujer mediática, sino de ser actriz. Porque en la juventud de esta mujer... No era tan importante ser mediático como en la actualidad. En esa época, quizás, unos 30 años atrás, la cosa era actuar.
y era lo que ella quería hacer de joven, que también se le fueron frustrando los planes a medida que fue avanzando otra parte de su casa, de su vida, casa, marido y niños y esas cosas. Y de alguna manera me parece que proyecta en la hija y apoya. Claro. Como para también sí, ir detrás de este objetivo. Hay una cosa rara, ¿no? Porque si bien ve que la hija no llega en los medios de la manera, de ninguna manera llega a consagrarse o a llegar a pegarla, y la madre es como que le dice, bueno, hija, no te hagas problema, pero después la vemos embobada con la televisión, admirándola, y hay una contradicción que no solo se ve en los personajes, sino que esto estamos haciendo un paralelo con cualquier familia, con cualquier realidad, sí, absolutamente, no muy sí, lejana. Sí, sí, sí. El nivel de cholulaje, por decirlo de alguna manera, que tienen muchos, algunos de los miembros de esta familia, es importante. Y la mamá, yo, es, por más que quiera ser una mamá bastante buena, es cholula. Claro. Y se emociona con la tele y con lo que ve en la tele y con su alumna, no quiero seguir contando porque me ha contado. Sí, pero... y cada integrante de la familia tiene una vinculación especial, y como vos decís, Samuel, hay una cara que quieren mostrar o algo que dicen, pero otra forma es de la que actúan. Se claro, los ve actuar con respecto a la tele y a las imágenes y a esa presencia en la casa como si fuera un integrante más, me parece. Sí. Porque está, esa es un poco la idea, y bueno, lo que se produce en ese ambiente que medios y gente pasa un poco a ser parte de la misma cosa. En muchas casas la tele es un integrante más de la familia, pero sí, yo. Sí, esto sí, se sí, refleja. Bueno, eso es un reflejo. Hay más televisores que gente en una casa, eso sí, lo sabemos, claro, mayoría. Y si sumás las pantallas, claro, y si sumás los celulares y las computadoras. Bueno, antes era, yo dormía con mi hermana, por ejemplo, teníamos una tele. Yo creo que como estamos hoy en día, tendríamos una tele cada uno, con un dividido con un, no sé, con una cortina, por ejemplo. Sí, sí, no sé. Sí. Para no pelear. La netbook y el otro la tele, qué sé yo. Claro. Cada uno con su pantalla. Con su pantalla, es más profundo, me parece. Sí. Hay un padre también que a mí me hizo reír mucho, que es un poco un grosero, ¿no? Y que es un tipo, esos tachitas de tacheros de mundo, ¿no? También. Y que me resultó muy, muy gracioso de esa gente, es, bueno, también copiándolo con la realidad, esa gente que conoce a alguien efímeramente en un... Absolutamente, lleva pasajeros famosos. Claro, lleva pasajeros famosos, los ve un rato, por ahí el tipo tuvo un mal día y dice, tal es mala gente, o tal es mala persona, o yo he visto gente sentada a comer diciendo, bueno, no sé, un ejemplo, Tinelli es buena persona. Totalmente. Y eso es algo que te hace ruido. Una fantasía y una... Y en este caso, este personaje que vos decís, algo como de superación y de tener otra... Se la sabe todas. Se la sabe todas y por conocer a un famoso siente que es más. Como que se le pega. Sí, y como el si valor fuera más persona o más, o tuviera alguna especie de reconocimiento a partir de opinar de un famoso o de un hecho, como hacemos todos los días. Sí, opinar de los hechos que pasan en la tele y de la gente. No sé, se produce algo extraño ahí. Sucede. Sí, sí. Claro, bueno, yo me quedé con eso de que, bueno, también habla de las mujeres, algo que me resultó muy gracioso, que habla de las mujeres de hoy y dice que, aparte de esos análisis, ¿no? Que se manda, que dice que las mujeres de hoy están o más voluptuosas por el pollo, ¿no? Que el pollo tiene hormonas y que porque el pollo tiene hormonas las mujeres comen más pollo y el pollo hace que... La conclusión que saca, ¿no? Claro, son expertos de la vida, de todo, ¿no? De alimentación, de sí, sí, de sí, fama. Sí. Estaba buscando la frase justo. Bueno, y otro punto que me gustaría profundizar es el tema de Intratables, ¿no? Vemos ahí... Inconmensurables. Claro, que acá es inconmensurable, sí. Es la parodia de Intratables que tenemos a este moderador, que está ahora de moda, este moderador con un panel. Conductor, sí. Bueno, ¿cómo surgió la idea de...? Porque, bueno, tengamos en cuenta que es un programa, al igual podrías haber agarrado Intrusos, por ejemplo, pero es Bendita. Es casi como una mezcla de... Está basado en todos esos programas de un conductor y varios panelistas, que todos opinan con una veracidad, como si supieran todos tanto de tanto. A mí me parece que se ha denostado un poco la palabra genio. Todo el mundo es un genio. Sí, todos son palabras autorizadas, ¿no? Sí, sí. Y lo raro, que lo que no nos parece raro justamente, que de repente vemos que en ese mismo programa
vemos que de repente cuentan un chimento y de repente traen un político y le hacen una entrevista profunda sobre su candidatura a, bueno, a un cargo político. Es un mix de cosas que todo pasa y todo es opinable. Y el origen fue, sí, ver todos los programas que había visto durante mi vida que me llamaban la atención por lo bizarro, por lo superficial y por lo llamativo también, porque tienen algo de llamativo y de que te atrapa, ¿viste? Por más que uno diga, sí, es superficial, ¿quién no se quedó mirando una entrevista a una vedette que contaba una pavada? Entonces, digo, acá hay un fenómeno que se produce que es fuerte. Y bueno, a partir de la escritura de la obra surgió este guión y apareció un programa de mucho rating, de la tele, que lo ve todo el mundo y que se le da un valor exponencial. Y bueno, y salió así, creo que como vos decís, es una mezcla de un poco de todo, porque ahí está un concurso de baile. Sí. Sí. Claro. Es un poco de todo. Claro, bueno, al terminar la obra me quedaron dos sensaciones. Una, por ejemplo, es cómo nos violenta la televisión al ver este tipo de imágenes donde hay gente que sale de un reality o se desnuda o hay un escándalo con un político y de repente o se casa con un productor y tiene un programa a la mañana con América. Sí. Y de repente, bueno, yo también tengo algunos tips, pero es... Los agregamos. Así que... Claro, pueden agregarlo a la obra, pero es algo que uno lo violenta, ¿no? Estas cosas de que uno prende la televisión y ve que hay gente que... No es por estar en ese lugar, no es que uno envidia ese lugar de estar sentado en ese panel o estar sentado como invitado, sino que envidia ese reconocimiento que tiene la gente en la calle o hacia el labor. Hay gente que trabaja en teatro toda su vida y después termina en la casa del teatro, tristemente, ¿no? Sí. Entonces uno hace el paréntesis. Sí, a mí me parece que hay algo en el fondo de todo esto, porque coincido con lo que estás contando. Pero me parece que hay algo en el fondo de una un mensaje extraño que llega, ¿no? Facilista, podríamos decir, superficial o que se le da un lugar que no merece, pero se produce un fenómeno que es fuerte porque toma un lugar de verdad y uno no sabe quién está del otro lado. Esto es un poco el origen de todo esto. Claro. Puede haber un chico del otro lado, en Tierra del Fuego, viendo un programa que en la vorágine esta de querer ser todos famosos y salía en la tele y salía en las tapas, hay algo que se pierde para mí, que llega distorsionado. Y ojo con eso. O sea, porque es peligroso, me parece. A mí me disparan muchas cosas, ¿no? Esto de... Hay una parte de la cultura de la inmediatez que está reflejada en varios aspectos de la vida. Desde que quizás no es exacto, no arranco con esto de la televisión, pero nadie investiga en un libro, todos sacan todo de internet. Lo digo como ex profesora de la universidad que fui. Nadie te investiga nada, nadie se pone a articular textos. Porque total copio y pego, y es rápido, me saco el trabajo práctico de encima y listo, ya está. Eso se traspola a, tengo que llegar rápido a ser alguien, de lo que sea. Rápido a recibirme, rápido a conseguir un trabajo, rápido a ser famoso, rápido a conseguir un papel, rápido. Y no es rápido con trabajo, es rápido... Rápido. De cualquier manera. Estamos todos muy ansiosos, estamos todos con mucho ataque de pánico. Yo no soy psicóloga, pero no sé si no tiene nada que ver. Y esto de que en esta obra, esta pequeña adolescente que vive en una familia media, no es ni la peor ni la mejor del mundo, se le pega esto de la inmediatez, ¿no? Bien. Vos actuás en un reality, ahora estos nuevos famosos actúan en un reality, ¿van a ser famosos y van a tener trabajo algunos, un año y medio, dos? ¿Despegará uno solo y podrá seguir haciendo algo y los otros? Claro, es el que más arriesgue también, ¿no? El que cuando salga, por ejemplo, de la casa, haga más tapas, se desnude más. O lo que sea. Después esa gente, por eso yo hace un ratito dije... está denostada la palabra genio. A
esa gente la invitan a programas, lo sientan y le dicen, sos un genio, ¿qué hizo? ¿Se sentó 3 meses en una casa? ¿O se subió un video? Sí, ¿qué hizo para ser genio? Dios, pobre Einstein, esos, ¿no? Porque mensajes... Einstein sí se la jugó para ser un genio. Mensajes, sí. A eso me refiero con una especie de mensaje que llegan distorsionados, ¿no? No quiero ponerme a hablar de la publicidad, que también tiene bastante de esos contenidos. Tenés otra obra. Con tal de ser gracioso, porque se busca ser gracioso y figurar, ¿no? Y llamar la atención. ¿A costo de qué? Vale todo. Bueno, un poco de lo que vos estás comentando es que cuando uno ve estos programas de chimentos, escuchás que la gente empieza a tomar partidos por quienes están allí. Entonces empieza a reproducir los comentarios que están, que se charlan en estos programas de chimentos, claro. Sí. Frases. Sí. Absolutamente. Se empiezan a reproducir y así los consideran como genios porque dijo tal cosa y están de acuerdo con eso. Entonces, un poco de eso también hay. Sí, creo. Tal cual. Las frases de Moria son eslogan, o sea. Sí, hay una frase de Moria, me parece, en la obra. Pero sí. Esto quiere. Sí. Claro. Esto muestra, me parece, esto de la inmediatez que hablábamos y de la no profundización en una lectura más larga, sino pues que frases, imágenes, caras, se sobrevuela todo por una superficie que llega distorsionada y que esto que decías a cualquiera que escucha una frase y la toma y es la aplica en cualquier momento. Claro, y eso que está reemplazando, me pregunto, algún pensamiento de otra naturaleza. O el no pensamiento, porque si te la pasas citando, te convertís en un gran citador y no tenés. También. Y no siempre tenés un contenido para sacar tu propia conclusión, que puede ser mejor, peor, válida, pagota, tu hechura. Y te engañás porque crees que vos estás sacando conclusiones a partir de una frase que repetís. Mira, la frase que claro. Es como lo que decías, esto de copio y de pego. Lo tomo y lo reproduzco también. Bueno, en la obra el tachero, el padre de la familia, representa de alguna manera eso. Es como todos los estereotipos juntos, sí. el padre de esta chica que quiere ser famosa. Sí. Tiene una escena en particular que es acapara como si fuera un conductor, ¿no? Empieza a sacar chapa y lo interesante es que, bueno... No sé qué contar y qué no, pero a mí pero lo que me sorprende una actitud diferente con la hija, claro, a la que vemos después. Sí. A mí lo que me sorprende es cómo él dialoga con la televisión, todo lo que pasa él lo comenta. Sí. Es algo que todos tenemos un tío o un papá o no sé, un abuelo que habla con la televisión, que discute, se amiga, se pelea, se vuelve habla a reconciliar. Con la televisión. No lo veo nunca más, el otro día está el programa a la misma hora, al mismo volumen, todo igual. Sí. Es algo... Es verdad. Está prendido todo el tiempo. Sí, es verdad. Otra sensación que me quedó a mí al ver la obra es esto del público que ve la televisión. Bueno, últimamente me ha pasado a escuchar mucha gente que dice, yo no veo televisión, no tengo tiempo, o yo no tengo tele en mi casa. Que fue... Hay gente... Y empecé a pensar, bueno, cuán hipócrita es la gente de la televisión. ¿Por qué? Porque... Sabemos que la gente que no ve televisión sabe todo lo que pasa en la televisión. Y hay 20 puntos de rating en programas, hay 10 puntos de rating acá, y nadie lo ve. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Digo, ¿quién es esa gente? ¿Dónde vive? Sí, me parece que hay algo de esto de alguna manera saber que está mal visto. Si uno dice, no, me miré todo el programa de Real anoche. O miré una novela a la tarde. Miré la novela, está mal visto. Entonces no se dice, pero se sabe. O sea que sí se ve, sí se escucha o se ve por algún otro medio, porque estos programas son tan masivos que invaden e inundan todos los medios. Entonces no hay forma de que no veas. Uno, me parece, tiene que hacer un ejercicio de rechazar obstáculos en su vida para poder leer cosas tranquilo, para poder ver algo que quiere ver. Aparecen spams en todos lados. Yo estaba leyendo una noticia en Clarín, en internet. Y me apareció en el medio del texto, se abrió así, y apareció una publicidad.
así en el medio. Entonces me parece que estamos invadidos. Hay que bajar algún bloqueador de publicidad, sí, urgente. Claro, sí, 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 pasámelo porque, porque me vendría bien. Pero sí, estamos invadidos, me parece, y más en la ciudad, ¿no? Pero estamos, hay una cosa de que está en el aire, porque todos lo saben, y eso genera una realidad falsa, ¿no? Yo creo que la gente, ¿quién es el público de la tele? Todos, señora, somos todos. Mayor o menor medida, todo el mundo se queda pegado en algún rato a estos programas que después denostamos, pero los vemos. Porque si no, no tenemos de qué denostar. Y yo lo vi para criticarlo. Porque, claro, hay que copiar para la obra ciertas cosas. Sí, entonces, nosotros fuimos a un programa de televisión el año pasado. Sí, ellos fueron, yo no fui. La gente se entretiene, está sola y tiene con quien conversar, 5 panelistas que te conversan. Hay mucha gente que conversa con la gente de la tele. Hay gente que le contesta a las panelistas o panelistos y asiente y le discute y critica. Esa gente, hay gente que está muy vacía, que no sabe cómo llenarse y se llena con la conversación. O hay gente de otros. O hay gente que está sola y no tiene con quién conversar. Sí, con y entonces se escucha otros, la charla de otros. Y está metida ahí porque está en su televisión y en, el fondo hay y una... en su living. Sí, y en el fondo... O en su cocina. En el fondo está sola esa persona, ¿no? Sí, entonces falsa... todas esas personas ven la tele todo el día. Hay también como una cultura de quedarse adentro también. Cada vez es más grande la cultura de quedarse adentro. Los cines de barrio cerraron, sí. Los teatros, bueno, algunos sobreviven, cerrando. Algunos están cerrando por el centro, no quiero dar nombres, pero algunos teatros están en mala situación también. Entonces hay como una cultura de meterse adentro, con la computadora, con la tablet, con el celular. Sí, y de aislarse. Y de aislarse. Sí. Esto de ir al cine todos juntos ya nos molesta, porque tenemos que compartir con el de al lado, sí. Y el de al lado por ahí habla, tose, come pochoclos y nos molesta. Sí. Entonces estaría bueno a veces volver a esos vínculos. El otro día también vi, por ejemplo, comento para agregar a la obra, a Pico de Rating, quiero hablar, bueno, estamos conversando, aclaro, con Luciano Saiz y María Cecilia Servini. Sí. Sobre Pico de Rating, el otro día estaba, comento para agregar, estaba viendo en una de esos TV digital que yo no tengo, pero esto es verdad, no lo tengo, que se puede también ver obras de teatro desde la casa, no se pueden comprar estas obras. Estaba una obra que estuvo hace poco en Corrientes, que es Chicos Católicos, sí. Que sí. Bueno, estaba disponible para que uno la pueda bajar y descargar, entonces ya ahí perdemos cualquier tipo de contacto con el otro. A mí no me gusta ver teatro en pantalla, en televisión o lo que sea, porque no es, no sé qué es, pero teatro no es. No te llega de la misma manera que cuando vos asistís como público a ver una obra de teatro y tenés al actor a 2 metros y le ves los gestos y las arrugas y le ves las expresiones y las vivís, porque el tipo te las está compartiendo al toque. Un momento único, irrepetible. Irrepetible. Es otra persona que está ahí enfrente tuyo. Y esa función salió así, y la función siguiente te van a contar la misma historia y van a pasar los mismos hechos críticos y cruciales, pero va a ser otra. Y ese es el valor. Va a ser otra manera, va a haber sutilezas diferentes. Y ese es el valor del teatro. Todos los días que vayas a ver la obra de teatro, vas a ver la misma obra de teatro diferente. Eso no te lo da la pantalla. Hay días que te vas a reír más. Había días que te vas a reír de un momento, hay días que te vas a reír más de otro. Y no solamente por lo que pasa en escena, sino por cómo está el espectador ese día. Sí, y además estamos hablando de pantallas, curiosamente, y nosotros tenemos actores en vivo y pantalla. Entonces es interesante también el fenómeno del público que está en el teatro, en la sala, que está viendo un programa que en general lo consume en su casa, porque la gente se siente bastante identificada. Pero lo está viendo en otro espacio, en otro contexto. Entonces ahí también se genera una situación de corrimiento. Pero acá hay algo que en general no veo así. Lo veo solo, lo veo con mi familia. Acá estoy con otra gente viendo algo que encima digo que no veo. Y veo a la gente viva que está ahí, que ve lo que yo estoy mirando. Entonces ese es el circuito que también nos interesa con esto de lo multimedial. Creo que ataca justamente a lo hipócrita que es mucha gente también. Y no lo miro, sí. No lo miro, pero
pero ahí lo estoy mirando y el de al lado me, bueno, acá estoy entre gente y ven que lo estoy mirando y también pasa algo interesante ahí, que hay gente que se atrapa por la pantalla y le cuesta volver a la escena, a los actores vivos. Se genera como una especie de competencia entre lo real y lo virtual. Claro, porque está la pantalla en simultáneo con la actuación, sí, en muchos momentos y alto el volumen. Y esto, me has dicho después de la obra, que algunos te dijeron, che, me parece que tenés que bajar un poco el volumen, pero sí, sirve para darnos cuenta que a veces tenemos la televisión tan al mango, así, criollo, que no podemos escuchar al familiar que viene a contarnos algo que le pasó en el día. Absolutamente. Sí, y hay un ruido que ahí genera una provocación al espectador, ¿no? Y a los actores al principio también, porque les costaba también esto de trabajar el volumen. Nosotros, el volumen de la pantalla va cambiando durante la obra, ¿no? No está todo el tiempo al palo, pero genera momentos de distorsión con la realidad que generan un fenómeno de lo que te decía, de gente que me decía, es que me quería quedar escuchando lo que pasaba en la tele. Claro. Pero claro, bajó el volumen, pero yo quería seguir ahí, pero después me enganchaba con los actores y estaba buenísimo, pero después volví a la tele y hay algo que tiene de atrapante de los colores. Es hipnótica la televisión. Y vos te fijás la escenografía de la tele y del programa este que hicimos para la obra. Inconmensurables, con el conductor y todo, que es una bomba de llamar la atención. No es casual. Es una recreación excelente. Le cambias la cabeza y... Es genial. Los camarógrafos le decían a Lucio Santilli, que es el actor, podríamos nombrar a todos, sí, después. Sí. A Lucio Santilli que podía conducir perfectamente un programa de televisión. Porque, ese programa también. Y ese programa, sí, porque absolutamente. La verdad que... Él trabajó con los dos elencos a la vez en la preparación de la obra, nos hacía ensayar, tuvo un trabajo bravísimo él, porque tenía dos elencos con quien ensayar en simultáneo. Entonces, claro, los días de ensayo teníamos, nosotros nos juntábamos en una sala de ensayo, los actores en vivo, y en otra sala de ensayo al lado estaban los actores que iban a hacer el programa de televisión que sale filmado. Bien. Y estos chicos decían, bueno, ahora nosotros no estamos más, están todos los días de tensión, sí. Igual que nosotros, que somos los que pisamos la tabla, por decirlo. Yo pensé que iban a salir en algún momento, pensé que no. Estaban por ahí algunos en... No. Uno ya pierde contacto. Alguna que otra vez vienen a vernos y entonces los hacemos saludar con nosotros. Claro. Y sí, porque son partícipes. Sí, son ellos. Me gustaría que los nombres igual. Sí, los, separando elenco... Elenco real de elenco virtual. El elenco real es Florencia Bernacchia, Leandro Lara. Florencia es la que hace de Ana. Leandro Lara hace del padre, de Raúl. María Cecilia Cervini, acá con nosotros, hace de la madre, Marta. Gonzalo Capel hace del hermano de Ana y Fede Salem hace de un productor televisivo. Esos son los actores reales. Y los actores proyectados son Pedro Bearsi, que hace al político Alberto Raffetti. Un abrazo grande a Pedro. Nicole Goet, que hace a Pamela, la alumnita esta que se hace famosa. Lucio Santilli, el conductor. Y Caro Rey y Oscar Nobsa, los panelistas. Perfecto. Bueno, yo como bien te comenté al final de la obra, me reí muchísimo, me pareció una propuesta original, me pareció una propuesta que te deja pensando, que te rompes, y bueno, por lo menos a mí me dejó pensando, reflexionando sobre cómo miro yo la televisión y cómo la tomo. Hay un gran trabajo audiovisual de simultaneidad, de que complemente con los actores y los actores complementen esa pantalla de tiempo, hay un trabajo de tiempo impresionante en el cual la pantalla deja de hablar cuando hablan los, hasta ustedes hablan, bueno, hablan con la pantalla, es genial, y hasta hay un detalle que quiero remarcar, que no sé, para mí no fue arbitrario, para mí fue puesto a propósito, que es que acá María Cecilia regala una remera a su hijo. Esa remera, en un momento de la obra, se ve, justo donde yo estaba en una punta, se ve perfectamente que era un Rottweiler mordiendo un arma. Y me pareció que no era algo arbitrario, que no era una remera puesta al azar, sino que era una remera que en realidad estaba mostrando cómo
bueno, la cómo ciertos por ahí empresarios o cierta gente de los medios agarra algo tan poderoso y tan influyente como son, bueno, la televisión en especial. No sé si lo pensaste así o yo no, dejé volar mi imaginación. No. Pero qué bueno que todo te haga tener una lectura. Es excelente, sí. que todo significa. O sea, la idea era buscar una remera roja que sea impactante y con una imagen fuerte, la del Rottweiler. La verdad que no tenía una connotación mayor, pero eso es un claro ejemplo de que cualquier cosa puesta en escena significa y hace sentido. Y cuenta. Y el público hace sentido con esa situación, que es totalmente válida. A mí me... Yo justo me quedó justo en la remera y dije, bueno... El perro simboliza, bueno, un dueño de un medio, de estas cadenas que producen productos que consumen o no consumen. Pueden consumirlos o directamente como otros productores que dicen, bueno, esto es para cierta cantidad de gente y yo consumo otra cosa. Sí. Y me pareció es un arma muy poderosa en cuanto a reforzar una ideología o bueno, influenciar también. Sí. No, y bueno, no fue a propósito, pero me encanta que hasta el más mínimo detalle de la obra te haya contado algo. Sí. También, me encanta. Es más, me parecía importante tratarlo hoy, esto por ahí hemos justo. Sí, porque es como vos decís, tienen en manos esta gente algo profundo y que llega mucha gente y de diferentes formas y puede ser tomado de cualquier forma y no es controlado, no es controlado. Y ahí yo siempre nombro a los niños, que son los que más me preocupan, que están todo el día delante de la tele, los padres los descartan. Televisión, computadora, computadora, televisión. Computadora, televisión, y también los entiendo, ¿verdad? Los padres, porque los pibes vienen más inquietos y más intolerantes, y es esta velocidad en la que estamos hablando, que estamos todos sumergidos, pero se produce ahí una cosa de que estos grandes productores, estos grandes Rottweilers, tienen cosas muy grandes entre las manos, ¿no? Y con cualquier decisión que vaya a saber por qué, la toman, de repente produce cosas. Y pueden ser catastróficas las cosas que producen. En la gente estoy hablando, ¿no? De los programas. Arma. Yo creo que la persona que se dedica a la programación de un medio tiene que ser muy responsable con lo que hace. Bueno. Porque impacta mucho en la gente. Ya desde ya hace, bueno, hace unos meses que ya no sé, hay una protección sobre ciertos contenidos. Y bueno, si bien hubo una incipiente, nunca se profundizó, no se terminó de profundizar esta una programación infantil, una programación de ciertas películas que se tienen que, cierta cantidad de películas, cierta programación de producción nacional, son cosas que en radio, en televisión y en cine no se están dando. Eso en las películas, pero después tenés el resto de la tele convencional. Sí, las ficciones, hay cuántos actores hay sin trabajo, pidiendo trabajo por las redes, porque los teatros cuesta llenarlos. Es una situación particular, sí. Así que nada, me parece importantísimo que esta obra esté en cartel y se mantenga en cartel, por eso. Recordemos es que... el día y el horario. Por favor. Es los viernes en Espacio Urbano. Los viernes a las 23 horas, mañana. Están todos invitados. Es Acevedo, 460. Acevedo, 460. Ahí sí. Cerca de Juan B. Justo y Corrientes, por ahí. Cerquita de Juan B. Justo y Corrientes, a 2 cuadras de Scalabrini, Ortiz y Corrientes. A 1 cuadra de Estación Malavia. Mira vos. Estamos bien ubicados. Acevedo 460, Espacio Urbano, viernes 23 horas. Cuando estás quemado del laburo, estás reventado, llegás a tu casa, te dormís un ratito y te vas para ver Pico de Rating. Pico de Rating aquí en Espacio Urbano. Así es. Bueno, Luciano, María Cecilia o Cecilia. Cecilia. Cecilia y Luciano, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Expiación. No, por favor, gracias por a vos, gracias a ustedes, chicos. Por mi parte, ha sido un placer y que se dé este debate tan lindo. Espero que la gente, bueno, colabore con algún tipo de opinión sobre lo que hemos charlado. Y que la pueda ver también. Sí, que fundamental. Fundamental para que permanezca en cartel. Eso queremos, que venga la gente a verla. Perfecto. Vamos a ir con un tema, justamente, mirá lo que elegí, de Charly García, Influencia. Así que los invito a escucharlos, porque bueno, algo de influencia llega. Así que muchísimas gracias. Sí. Gracias. Gracias. Influencia.